Hola, hola, almas gozosas. Te cuento que la primera vez que yo hice el retiro en terapias tántricas en Brasil, dudé mucho porque yo iba sola, iba a un país diferente, nunca había hecho tantra mixto, solamente había hecho un retiro de tantra en mujeres, que ahí fue donde se me abrió el camino y decidí empezar este sendero. Pero entonces voy a contestar esto de que si podemos ir solos de acuerdo a mi experiencia. Te cuento que fue maravilloso porque empecé a reconocer mis penas, mis miedos y vergüenzas cuando estaba en cada ejercicio, en cada meditación que nos tocaba cambiar con diferentes compañeros y compañeras. Estar en este espacio con mucha introspección me ayudó a liberarme de esta gran vergüenza respecto a varias experiencias de uso que yo había tenido. Además, empecé a reconocer la potencialidad que tenía en el manejo de mi energía sexual. Miré a los otros cómo era su crecimiento y su evolución durante los 8 días, y al final fue como un parteaguas en mi vida. Esta experiencia me llevó a iniciar este camino y también a iniciar transformaciones profundas conmigo, con mi amor propio, con mi proyección, con la conexión con la abundancia, con el dinero y la conexión con el amor y la seguridad de que yo soy suficiente. Te recomiendo, si estás solo o sola, que vengas a este espacio. Y no quiere decir que estés sola, simplemente si quieres vivir las terapias tántricas a nivel individual, estamos aquí para recibirte. Te espero dentro. Chao.